Amigos, buenos días. Yo soy Eugenio Santillana. Tengo el gusto nuevamente de estar con ustedes. Les platico un poquito lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un risotto con vino tinto y morillas. Por lo cual, pues bueno, quisiéramos irme directo al grano y les voy a presentar los ingredientes que tenemos para hoy. Aquí tenemos el risotto, que es un arroz arbóreo. Tenemos cebolla, tenemos ajo, tenemos perejil, tenemos demi-glace en polvo, mantequilla, albahaca, un poquito de tomillo que vamos a usar para decoración. Tenemos queso parmesano, nuestra sal, y estas que es el invitado especial, que son las morillas. Estos hongos tienen una característica muy especial, porque se dan debajo de los árboles cipreses. Es un poquito complicado encontrarlos, ¿no? Y normalmente, bueno, no normalmente, siempre se usan secos, porque son un poquito venenosos cuando están frescos. Entonces lo que hay que hacer primero es desecarlos, después volverlos a hidratar, tirar ese líquido y entonces ya los podemos usar. En este caso, que no los encontramos en México, pues bueno, los tenemos en una caja, se llaman morillas o colmenillas. Entonces lo primero que vamos a hacer es hidratarlos. Yo ya tengo aquí, adelanté un poquito, puse agua con un poquito de demi-glace, que es esta, que ahorita lo voy a hacer, y aquí las tengo hidratando. Entonces tomaron un tamaño completamente diferente que el que tenían al principio, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor está grande, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, tiene una textura un poquito más carnosa, ¿no? Y lo único que hicimos es llenarlas de agua. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es empezar a hacer nuestro arroz. Entonces, ¿cuál es la cualidad que tiene este arroz, amigos? Miren, es un arroz que es mucho más, el grano es más gordito, tiene mucho más almidón, por lo cual no es necesario que le pongamos crema. Ahorita van a ver la consistencia que toma. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a picar un poquito de ajo, voy a picar un poquito de cebolla. Vamos a sofreír con el aceite de oliva. Entonces, bueno, como ya les platicaban, hay que cortar finamente la cebolla, ¿sí? Aquí es bien importante tener un cuchillo afilado, que eso es lo principal que tenemos que hacer para evitar que nos cortemos. Un cuchillo que no tiene filo, tenemos que usar mucho más fuerza para cortar, y es cuando justamente vienen las cortadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a picar perfectamente mi cebolla para poderla acitronar. ¿Acitronar qué es? Cocinarla un poquito, que tome un color transparente, y vamos a cuidar muchísimo que no se nos queme, porque al estar quemada van a ver que esas partículas suben a la superficie y entonces pues hacen ver muy desagradable nuestro plato. Entonces vamos a picarla finamente, la cebolla. Yo creo que a todos nos pasa, ahorita que está brava, que ya me está sacando hasta las lágrimas. No vayas a pensar que es porque me pegó mi mujer, Brioso. Entonces ya tenemos aquí la cebolla, la vamos a hacer a un ladito, ¿sí? Vamos a tomar un diente de ajo y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a picar fino, y esto únicamente nada más es para darle sabor a nuestra mezcla. Ok, tenemos nuestro ajo finamente picado y tenemos ya nuestra cebolla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a secarnos las lágrimas, porque si no, no vemos. Y vamos a tomar nuestro coludo, que viene siendo una olla corta, y se llama coludo porque tiene de dónde agarrar. ¿Ok? Entonces vamos a tomar aceite de olivo. ¿Sí? Vamos a poner un poquito generoso. Vamos a dejar que se caliente. Vamos a sofreír nuestra cebolla, nuestro ajo, y le vamos a dar una dorada a nuestro arroz para ayudarlo en su proceso de cocción y que no se tarde tanto. ¿Ok?
Entonces calentamos mientras por este lado, en lo que se caliente el aceite, tenemos el vino tinto. Y ya tenemos aquí, como les dije, es agua con salsa de miglas, que es una salsa dorada. La salsa dorada es una de las salsas madres de la cocina. Ahora ya está muy práctico porque ya lo tenemos en polvo, pero antes es una salsa que se tarda más o menos entre un día y dos para cocinarla, ¿no? Se hace con cebolla, zanahoria, apio, se ponen los huesos a dorar, de ternera, y luego se hornean, se doran, y después se agrega agua y hay que dejarla cocinar, hasta que suelte todo el color. Entonces, aquí tenemos el vino tinto, ¿sí? Vamos a agregar el demi-glace para hacer un fondo de vino tinto, un fondo de res de vino tinto. Aquí usé el vino tinto Merlot, que es una uva un poquito más suave. A mí me gusta mucho porque es frutal, no es tan astringente como a lo mejor el Cabernet Sauvignon. Me gusta mucho, yo se lo recomiendo, en lo personal es el vino que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ya que tienen su aceite, aquí se van a poder dar cuenta, porque el aceite cambia su consistencia. Si se pueden dar cuenta, es mucho más ligero, mucho más líquido. No es necesario, y jamás vayan a hacer la broma que hacemos nosotros en la cocina, que a ver, chécate si el aceite ya está caliente, métele el dedo, ¿no? Entonces, aquí nada más tenemos el aceite de oliva. Vamos a aventar la cebolla. Ok, tenemos nuestra cebolla, vamos aquí por una cuchara. Vamos a citronar nuestra cebolla. Sí, lo que estamos logrando es que se dore. Ok, aquí mientras ya está tomando temperatura nuestro vino tinto. Hay que tener cuidado con el ajo, porque el ajo cocina mucho más rápido que la cebolla, ¿no? Entonces vamos a agregar nuestro ajo. Sí. Y vamos a dejarlo ahí un ratito, hasta que se acitrona perfectamente bien. Mientras, yo voy a limpiar aquí. Es bien importante que ustedes ahí en la casa limpien perfectamente bien sus áreas donde están cocinando, para evitar tener luego un relajo y que nos vaya a provocar un accidente, ¿no? Vamos a limpiar perfectamente bien aquí nuestra tablita. Regresamos el demi-glace aquí. Y vamos a ver cómo va nuestro vino tinto. Voy a mover un poquito aquí la cebolla para que no se quemen. Regreso al vino tinto. El vino tinto, se dan cuenta, ha tomado una consistencia un poco más café. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a usar para hidratar nuestro risotto, y es de donde va a tomar el sabor. Quiero platicarles algo, amigos. El risotto es un plato típico italiano. Y que normalmente toma el nombre del producto con el que se está cocinando. Por ejemplo, un risotto al azafrán, pues usamos azafrán para cocinarlo, en este caso el vino tinto, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí estamos logrando que tome color la cebolla y el ajo, ¿sí? Y en ese momento es cuando vamos a agregar nuestro risotto. Vamos a incorporar el risotto. A mí, en lo personal, no me gusta enjuagarlo, porque a la hora de enjuagarlo le quitas justamente todo el almidón que les estaba yo platicando, y ese almidón es el que nos va a ayudar a que tenga una consistencia pastosa y tenga una consistencia que pareciera como si hubiéramos agregado crema a la mezcla. Entonces, no es necesario, ahorita se van a dar cuenta. A lo mejor lo que sí vamos a necesitar, ponerle un poquito más de aceite de olivo para ayudarlo a que fría. También tener cuidado que si le agregamos muchísimo aceite de oliva, también podemos correr el riesgo que esté súper grasoso nuestro risotto. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es, vamos a sofreír justamente como les dije. Aquí ya estamos logrando que nuestro... vamos a bajarle un poquito al fuego de nuestro vino tinto, porque lo que genera justamente
El demi-glace es que hace espuma y se nos puede tirar igual que la leche. Entonces se soluciona bien fácil, nada más bajamos la lumbre y con eso es más que suficiente. Entonces nosotros tenemos aquí, ya cuidamos que no se dore demasiado ni la cebolla, ni el ajo, ¿sí? Y aquí estamos cuidando esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí el demi-glace. Quiero enseñarles un poquito, amigos, cómo va tomando la consistencia. Lo vamos a dejar, si se fijaron, tomó un poquito, la consistencia es un poquito más densa que la que teníamos con el vino tinto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a lograr, vamos a darle otro poquito de calor, ¿sí? Y vamos a agregar nuestro vino tinto. Vamos a agregar el vino tinto, ¿sí? Voy a dejar cocinando esto, amigos. Nos vamos a un corte y cuando regresen, vamos a regresar con las morillas, que las vamos a sofreír para incorporarlas a nuestro risotto.